Elementos de la Policía Municipal de Zacapoaxtla detuvieron a un masculino cuando estaba abriendo un vehículo presuntamente para robarlo o quitarle piezas. Sin embargo, saldrá libre durante las próximas horas, ya que no se tienen pruebas suficientes y no existe flagrancia, dijo el Ministerio Público a los afectados. La detención se hizo la mañana de este jueves aproximadamente a las 11 horas sobre la calle 2 de Abril Norte, entre la Carbonera y el Panteón Municipal, luego de que observaran mediante el sistema de videovigilancia a un hombre quien, de manera sospechosa, intentaba abrir un vehículo. Ya se tenían reportes de que delincuentes habían robado a varias unidades en esta zona, por lo que de inmediato un elemento a bordo de una motocicleta llegó al lugar, observando que el masculino usaba un desarmador para abrir el automóvil. Al ver que fue sorprendido, el sujeto aseguró que el coche era suyo y se opuso a ser detenido, llegando más policías para luego trasladarlo a la comandancia municipal. Ahí dijo llamarse Adrián o Abraham Díaz N., ser originario de la comunidad de Xocoyolo, perteneciente a Cuetzalan y empleado de un taller de hojalatería que se ubica frente al panteón de Zacapoaxtla. Luego fue puesto a disposición del Ministerio Público, ya que existen denuncias por el robo de autopartes y se presume es responsable esta misma persona. Sin embargo, la agente en turno, Beatriz Campos, dijo a los afectados que no había elementos suficientes para iniciar una carpeta de investigación y no existía flagrancia, a pesar de que fue grabado por las cámaras de seguridad de este municipio. Afectados señalaron que esta misma persona es la presunta responsable del robo de estéreos, baterías, espejos y otras piezas de automóviles, por lo que pidieron que se hiciera justicia y no se defienda a los delincuentes.